Ya llega, señor. Está en el paso norte. Todavía una hora. 15 años. Hace 15 años que espero este día. ¡Pedro! ¡Chico! Quiero que los muchachos encuentren los caballos listos. Estos no son caballos, son demonios. No hay manera de ponerles el bocado. Mis muchachos se ocuparán de domarlos. Tienen brazos fuertes y sabrán cómo ponerles el bocado. ¡Marchaos ya! ¿Cómo les reconoceremos, señor? Os será muy fácil, no podréis equivocaros, ya lo veréis. Son dos chicazos con unas espaldas así, ojos azules y dos brazos capaces de partirles el cogote a esos caballos. Son dos robles, dos sólidos robles irlandeses. ¿Sabes, George? He descubierto otra ventaja de este buen tabaco. Mitiga el perfume de este pintoresco ambiente. ¿Quieres? No, gracias. Oh, perdone, pastor, debería haberle ofrecido antes. ¿Le apetece un poco de tabaco? No, gracias. ¿Puedo? ¿Cómo no, señora? Gracias. No soy pastor. Aunque trabajamos en el mismo campo, ellos las almas, yo los cuerpos, soy un sepulturero y voy a Arlingen a encargarme de la hacienda de mi amigo Samuelson, que quiere retirarse a gozar del fruto de su trabajo. En 2 años se ha hecho rico. ¿Ha dicho Arlingen? ¿Ha habido alguna epidemia? Sí, y aún la hay. Ojalá que dure. Santo cielo, ¿de qué se trata? De la enfermedad. Del col. Mira, mira lo que te da mamá. Así, muy bien. John, mira a tu alrededor. Están todos armados hasta los dientes y la guerra acabó hace ya tiempo. Pero vosotros, hijitos míos, ¿no lleváis armas? En absoluto, señora. Tal vez seamos los únicos, señora, además de usted. Oh, sí, pero yo no me fío de las armas modernas. Esta era de mi marido. Que en gloria esté. Bueno, claro que hace años disparaba mejor. Ya lo veis, ahora, entre el temblor de las manos y la vista. Abuela, guarde eso. ¿Quiere que los de Arlingen crean que llevamos malas intenciones? ¿Llegamos ya, jefe? Casi. 10 minutos para cambiar los caballos. La parada es breve, pero por eso más segura para todos. Arlingen, los afortunados que siguen viaje pueden estirar las piernas. Mírales, deben ser esos dos. Madre de Dios, qué gigantes. Venga, venga, vamos. ¿Sí? Bienvenidos, señores. Yo soy Pedro y este es mi hermano Chico. Somos los peones del señor McIntyre. ¿Y qué nos importa? ¡Quitaos de en medio! ¿Eh? Oh. No es exactamente lo que me esperaba, pero... Si el paisaje no te gusta, ¡quítate de en medio! Déjame. Voy a enseñarle modales a ese bufón. Nos llevaría mucho tiempo, George. Yo me encargo. No, es un buen caballo. Está bien, es demasiado caro. No, es muy caro. ¿Qué? La educación no es su mejor virtud, pero aún está tiempo de aprenderla. ¿Me hablas a mí? Sí, le habla a usted. Hay 2 sistemas de aprender buenos modales, pero creo que es capaz de aprender por el más rápido. Ah.
¿Y bien? ¿Y bien qué? Mira, guapito, no sé cómo arregláis las cosas en tu pueblo, pero aquí lo arreglamos con esta. Déjales en paz. ¿No ves que son dos pipiolos desarmados? Sí, pero tiene la boca muy grande. Dale tu pistola. Solo le haré un arañazo. No, no, un momento. Un caballero no puede batirse como un salvaje. Nosotros venimos de Boston. ¿Y a quién le importa? Oye, Permazo, quítate de en medio. Tú, te he dicho que desaparezcas. Mira, otro campeón de buenos modales. Eres sordo. Date la vuelta. Date la vuelta, desgraciado. No, amigo. No creerás que te vas a ir así, ¿verdad? Vamos, no te hagas de rogar. Tú no eres un señorito. Llevas pistola. ¿Eres mudo? Di algo mientras estés vivo. Señor, le ruego que me escuche. Me llamo John McIntyre. Pedro, esos son los Robles. Pongo de manifiesto que su comportamiento no ha sido nada cívico. Es más, no se lo agradecemos en absoluto. Su intromisión ha sido... ¡Señor! Bienvenidos, señores. Yo soy Pedro y este es mi hermano Chico. Somos peones de su señor padre, el señor Reid. Hemos venido para acompañarles al rancho. Sí. Muy bien, recoger los baúles y las maletas. Están en el portaequipajes. Gracias. ¡Chico, las maletas! Un momento, tenemos una sorpresa para ustedes. ¿Pero qué clase de lugar es este? Oh, ¡qué caballos, señores! ¡Son maravillosos! ¡Animales de raza! ¡Todo fuego! Miren... Sí, sí, muy bien, chico. En otra ocasión. Pero si son para ustedes, se los manda su padre. Entendido, chico. Gracias. No, yo soy Pedro. Muy bien, Pedro. ¡Ríndete! ¡Ven! ¡Ahora me toca a mí! ¿Pero esto ya es fijación? Parece que sí. George... Espero que no te presentes ante nuestro padre en estas condiciones. No, sería imperdonable. ¡Ah, Pedro! Yo soy Chico, señor. Eso, Chico. Vamos al hotel. ¿Hotel, señor? Pues claro, ¿sabes lo que es un hotel? Pero su señor padre les está... ¡Al hotel, Pedro! Yo soy Chico. Eso, Chico. Vosotros dos esperadnos. ¡Y no volváis a meter las narices aquí dentro! Levántate o no respondo. Enseguida estoy con ustedes. Y que no te vuelva a ver, ¿entendido? Me da la impresión de que en esta mesa hay alguien que quiere hacer trampa. No doy nombres, pero como las haga, juro que le disparo al ojo bueno. ¿Qué quiere decir? Te lo diré si me doy cuenta. Venga, venga, vamos a jugar. Con las cartas. ¿Qué bebe? Dos cervezas, amigo mío. Muy bien. ¡Ahí va una! ¡Esta vez no te ha salido bien la broma! ¡Le has pedido ayuda a ese bastardo, ¿verdad? Por favor, muchachos, vais a destrozarlo todo. ¡Basta! ¡Basta! ¡Estáis locos! ¡Os lo vais a cargar todo! ¡Basta! ¡Basta, he dicho! ¡Qué barbaridad!
¡Ah! ¡Oh! No siguen al pie de la letra las reglas del galanteo, pero tienen mucho temperamento estos simpáticos pastanes. Ya lo creo. Mira, mira esos dos. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No, no! ¡No! Señores, creo que es mejor que nos vayamos. Su padre les espera en el rancho. Tienes razón, Pedro. Además, no creo que el camarero pueda atendernos. Nada de sentimentalismos. Hijos míos, qué alegría. Por fin estáis en casa. Nada de sentimentalismos. Lo has dicho tú, ¿recuerdas? Es cierto. Qué feliz habría sido ahora. ¿La recuerdas, John? Vagamente, papá. Tú no puedes recordarla, George. Nos dejó cuando aún no habías aprendido a andar. Su único deseo fue hacer que crecierais en otro ambiente, y yo lo cumplí. Pero os he echado mucho de menos. Aunque ella tenía razón, ha sido mejor así. Y chico, las flores, por favor. Gracias, chico. Pon unas cuantas en esa tumba también, John. ¿Quiénes son, papá? Una familia de emigrantes que pasó por aquí hace muchos años. Fueron asaltados por unos bandidos. La mujer y los dos niños fueron asesinados y el padre herido. Tu madre venía de vez en cuando a poner unas flores en esta tumba. Le curamos y al poco tiempo se marchó. Aquel hombre debió perder la fe. Me han dicho que desde entonces su pistola ha disparado cada vez más a menudo. Bueno, vámonos, chicos, se hace tarde. Esta noche os presentaré a los de Moley, nuestros vecinos. Son buena gente. Escopetas y pistolas por todas partes. Recién nacidos que chupan balas, duelos. Decididamente hemos tenido una llegada muy movida, sí, señor. Bueno, esto no es Boston, pero también hay buena gente. Señor, ha llegado. Señor, ha llegado el gringo del dinero. ¿A qué viene tanto misterio? Después os explicaré. Doña Carmen, por favor, suba usted arriba. Y usted también. Sí, señor. Y ahora, suceda lo que suceda, conservad la calma, muchachos. Os lo ruego. Calma. Hola. Sígame. Yo también voy. Me evitaré volver a verle. Vamos. Oye, Pedro. Su padre se lo explicará. ¿Qué es esta historia?
¿Quién es ese hombre? Verá, Mollón. Su padre no quería decírselo y yo... Fueron ellos los que le dejaron así, de un escopetazo. ¡Santo cielo! ¿Pero por qué lo hicieron, Pedro? ¿Por qué? Yo soy chico, señor. Tú, matón, espera. ¿Me dices a mí, muchacho? No me llames muchacho. Como quieras, hombrecito. Dime lo que te pasa por la cabeza. Y enseguida... Son mis hijos. Han regresado hoy del este y no saben nada de todo este asunto. Ah. Eso está mejor. Yo no lo diría. Nos debes una explicación. ¿Has oído? Calma. Calma. Tenéis que saber que esto no es como en el este. Este es un país salvaje, donde solo la gente lista consigue salvar las plumas. Incluso los ganaderos, ¿sabéis? Hay un montón de canallas sueltos. Gente que roba ganado, envenena los pozos. Incendia las casas. Gente que asesina. Pero por suerte para vuestro padre y sus amigos, estamos nosotros. Que por un puñado de dinero conseguimos que estas cosas no sucedan. Pues dile a tu jefe que la fiesta se ha acabado. Oh, perdone, señor. No lo he hecho a propósito. Has cometido un error y me lo pagarás caro. ¡Echadle de aquí! Enseguida. Por allí, señor. Hoy no lo he hecho a propósito. ¡Fuera! ¿Señor? Bien, muchachos. Habéis hecho un buen trabajo. Está bien, muchacho. Los Máximo Char volverán. Esperemos que al menos Tolan nos eche atrás. Tal y como nos lo ha descrito Pedro, no debería. Vamos. ¡Son los chantajistas! ¡A prisa, George! ¡Intentemos llegar a casa de Tolan! Jóvenes y tan idiotas como para pensar que venir desarmados os salvará la vida. Vuestro patrón ha equivocado los cálculos. Pero, señor Tolan, nosotros no somos cuatreros. Somos los hijos de Red McIntyre. ¿Los hijos de McIntyre? Ah, entonces sois vosotros los que habéis desafiado al recaudador. La verdad es que he sido yo. Has hecho mal. Debías haberle matado como a un perro. Marchaos, muchachos. Nosotros queremos devolver la tranquilidad a este condado y convencer a la gente para que ayude a la ley sin asesinar. No se puede seguir así. Así que habéis venido hasta aquí para pedir mi ayuda. Pues habéis hecho el viaje en balde. Yo solo conozco un medio para vivir tranquilamente en esta región. Pero, señor Tolan, no puede estar toda la vida con la pistola en la mano. Únase a nosotros. ¿Y para qué? Después del primer disparo, empezaríamos a pagar como antes. Muchacho, a mí también me mandaron un recaudador. Y mira dónde está. Debajo de esa cruz. Desde entonces vivo tranquilo. Entendedlo bien. Aquí no hay más ley que esta. Bueno, yo hago lo que puedo, señor juez. Es cierto que las cosas no van bien. Los chicos tienen razón. Pero estoy solo contra esos malditos canallas. Ahora nos tiene nosotros, sheriff. Bien dicho, George. Hijos míos, no basta con tener hígado y entusiasmo. Sin embargo, es así. Aquí la gente tiene miedo y de eso abusan esos bandidos. Esa es la cuestión. Tenemos que convencer a la gente para que resista unida, compacta. Si estamos unidos, serán esos canallas los que tengan miedo y sin necesidad de matar. No es que crea en ello, pero se puede intentar. ¡Debemos, señor! Esos asesinos tienen que descubrirse. Bien. Traedme a los culpables y yo seré implacable. Se los traeremos, aunque tengamos que revolver todo el pueblo. Sí, señor, hemos hablado.
Hemos hablado con toda nuestra gente, pero nos dan con la puerta en las narices. Y nos hacen unos gestos muy raros. ¿Qué gestos? Pues... Así. No hablan porque tienen miedo de los bandidos. Ya, menos Tola. Es un violento. Debemos hacerlo solos. Señor, he tenido una idea. Mi hermano ha tenido una idea. En lugar de ir por ahí haciendo preguntas como comadres chismosas, ¿por qué no buscamos al recaudador? Tiene razón. Si consiguiéramos engancharle, podríamos hacerle hablar. No os hagáis ilusiones. No serán tan idiotas como para mandarle a hacer la recaudación como antes, ¿no? ¿Me buscabais a mí? Os he ahorrado la molestia. Además, había quedado una cuentecita pendiente entre nosotros, ¿no? Te dije que me las pagarías, irlandés. El río se encargará de haceros desaparecer. Siempre me han gustado los trabajitos limpios y sin testigos. ¿Salís fuera? ¿O preferís iros al fondo llenos de plomo? ¡Tú, detente! ¿Me lo dices a mí? Sí, te lo digo a ti. Desmonta. Tira el cinturón y ven aquí. ¿Por qué? ¡Tíralo! Ven aquí y ponte con ellos. Vosotros, salid fuera. No te molesta participar en la fiesta, ¿verdad? No. ¿Pero quién me ha invitado? ¿Qué quieres decir? Que me gustaría conocer a mis anfitriones. ¿Y por qué quieres conocer nuestros nombres? Porque tendré que escribir algo sobre vuestras tumbas, ¿no? Un mal día, ¿eh? Señor, me siento en la obligación. Es decir, nosotros quisiéramos... Bueno, si es que te cuesta tanto, no te molestes en dar las gracias. Puedo hacerlo yo, señor. Y muy gustoso. George. Señor, tengo el deber de darle las gracias... Pero sepa usted que no apruebo sus métodos. Cada cual es libre de pensar como quiera, claro. Pero si puedo daros un consejo... Será un placer, señor. En vuestro lugar yo no iría por ahí desnudo. Podríais resfriaros. Y para siempre. Yo opino que ese hombre tiene razón. Tenemos que armarnos también, si esa es la regla de este lugar. No somos asesinos. ¿Por qué? ¿Acaso el que se defiende es un asesino? Era como un rayo, rápido como una víbora. Todos habían escurrido el bulto, pero yo fui a desafiarle a su escondite. ¡Yes! Le dije, sal por esa puerta si tienes agallas. No he acabado, prestadme atención. Coge esa maleta. ¿Me hablas a mí? Y llévala al piso de arriba. ¿Yo? Por favor. ¿Yo? ¿Tú qué? Yo cojo la maleta. ¿
Me gusta la gente hospitalaria. Está lista mi habitación. Sí, sí. Dale de beber a mi nieto. Muy bien. Y llévame una botella. A eso mismo. Aquí tiene. Solo la botella. Un bonito objeto, si me permites. Te permito. Es el único recuerdo de mi padre. Era un noble o algo parecido. Nunca le conocí. Mi madre, en cambio, era una ramera. Yo me parezco a ella en todo. Danos un buen whisky. Enseguida. Y una baraja. Muy bien. Bueno, a ver si hay alguna mesa libre. Allí. ¿Te molesta si les quito a mis hombres algunos dólares en esta mesa? Si quieres, a ti también te quito algunos. ¿Veis, chicos, el efecto que puede causar un trago de whisky y demás? Sentémonos. De todos modos, no se dará ni cuenta. No, amigo, eso no me ha gustado. Y tengo muchas ganas de jugar. Entonces veamos si te gusta este otro juego. Tienes suerte, amigo. No mato cuando no gano nada con ello. Y eso va por vosotros también. Aire, se acabó la fiesta. Un trabajito muy fino. Ya te digo, un patán sin estilo. El mundo es muy pequeño, ¿verdad? Sí, demasiado pequeño. Entonces cambia de aires. Ya conoces la regla. Nunca dos en el mismo comedero. Sí, conozco la regla. Pero tengo que hacer un trabajito aquí. Ya sabes lo que es esta profesión. El cliente es lo primero. ¿Por qué no cambias de aires tú? Pues verás, yo también tengo que hacer un trabajito aquí. Ya sabes. ¿Con permiso? Sí, tienes mucha razón. El cliente es lo primero. Y cuando es así... No hay otra elección. Sí, estoy de acuerdo. Las manos quietas. Lo mismo digo. Si me permites, pago yo. No lo permito. No, no, señores, no lo permito yo. Si nos ofenden, paga la casa. Ya me diréis qué tal las municiones, ¿eh? Y me lo agradeceréis. Estoy seguro. Adiós, muchachos. Hasta pronto. Adiós, señor. Hasta pronto. Dos cervezas, por favor.
Pero bebeos más deprisa y escuchadme bien. Si no volvéis aquí dentro, me daréis una alegría. Estate tranquilo. No tenemos malas intenciones. Se diría que tienes miedo de nosotros. ¿O me equivoco? No serás amigo de los recaudadores, ¿verdad? ¿Yo? Yo soy amigo de todos. Quiero decir, de todos menos los chantajistas. ¿Qué he dicho? Yo me ocupo de mis asuntos y nada más. Muchachos, la etiqueta con el precio. De niñera. Esto sí que tiene gracia. Tú, un forastero que hace de niñera de dos fantoches. Duque, ¿has pensado en tu reputación? No puedes disparar a dos fantoches, como les llamas tú. Dos fantoches que llevan todavía la etiqueta del precio en las pistolas. Tienes razón. El que me paga debería habérmelo dicho. Pero ahora, ¿qué hago? Me he comprometido. Ya llegamos. Esperemos que no sea un viaje inútil. No, no, señor. Manuel conocía al recaudador. Es un paisano nuestro. Y es el hermano de una prima de la mujer del padrino de Pedro. No, es el primo de la hermana. Basta. Ya te han visto, idiota. Baja de ahí. Sí, señor. Señor, yo no he hecho nada. Por favor, señor. De este nos ocuparemos después. ¡A prisa! En cuanto lleguen a ese árbol, disparáis. Señor, quisiera... Bueno, nosotros queríamos... Queríamos decirle que... ¡Ánimo! Le estamos muy agradecidos por lo que ha hecho. Por habernos salvado la vida y, sobre todo, por habernos hecho comprender que aquí, incluso los que quieren hacer respetar la ley, deben usar armas. Estáis metidos en un problema hasta el cuello, ¿no es así? Sí, sí, así es, señor. Sí, es cierto, pero... ¿No queréis daros por vencidos? Jamás, aunque acabemos hechos pedazos. Pues esta vez os ha faltado poco. ¿Eso es todo? No, en realidad, queríamos pedirle que nos echara una mano. Tenemos que aprender a defendernos si queremos salir de este embrollo. Comprendemos que no tiene motivo para hacerlo. A usted no le han hecho nada a los bandidos. Muérdete la lengua 7 veces antes de hablar. Solo quería decir que... Sé lo que querías decir. Os ayudaré, pero con una condición. Nadie deberá saberlo. Velocidad cuando desenfundes y precisión cuando dispares.
Este cinturón debe ir más bajo. Debe quedar a la altura de la mano. Mira, así. Muy bien, señor. Necesito tomar un poco de café. No durante el entrenamiento. Te pondría nervioso. Y nunca de cara al sol. ¿Cuántas veces os lo voy a decir? Tenéis que tratar de tener siempre el sol de espalda. Así. Venga, adelante. Dame esa pistola. Esto es como una mariposa. Si la aprietas demasiado, se asfixia. Y si la aprietas poco, se escapa. ¿Está claro? Mirad otra vez cómo se saca y cómo se apunta. El truco es sencillo. Se carga mientras se desenfunda y se dispara mientras... ¡Qué tío! Bueno, ahora probad vosotros. ¿Está bien? Tardas demasiado tiempo. Y el que tienes enfrente no espera, te dispara. Y tú, irlandés, ¿no le estás dando una florecilla a una chica guapa? Ahora prestad atención. ¿Veis aquel bote del centro? Sí. Imaginad que es un hombre. Y si no queréis que sea él quien os mate, recordad tres cosas. Sobre todo, no debéis odiar a ese hombre. Solo debéis tratar de alcanzarle un segundo antes de que él os alcance a vosotros. Eso es muy noble, señor. No, no es nada noble. Solamente muy práctico. El odio embota los reflejos, y eso es una ventaja para el adversario. Se dispara antes con el cerebro que con la pistola. Si el cerebro está lúcido, la mano será más rápida que la suya. Bueno, ¿lo veis? Es fácil. Dice que es fácil. Y ahora, practicad, practicad y practicad. Bueno, amigos, os toca a vosotros. Sí, señor. Tú, Pedro. ¿Es aquel bote? Lo veo yo, señor. Lo veo muy bien, sí. Bueno, pues empieza. Disparo. Ahora. No, no, así no. Perdón. Intentad otra vez. Perdone, señor, pero esto no es para nosotros. Es cierto, nosotros nos apañamos mucho mejor con estas. Mire, mire, mire. ¿Ve? Sí, Pedro lo hace mucho mejor que yo, señor. ¿Quiere verlo? No, no, es suficiente. Tenéis que aprender a disparar con las pistolas, igual que los demás. No, señor, con las pistolas no. Si quiere con esto, hace muchos agujeros de un solo disparo. ¿Y sabéis usarlos? ¡Oh, claro que sí! Mire, si hace así, así, así... Mirad cómo se carga. Lo haré muy despacio para que lo entendáis mejor. ¿Claro? Claro, si él lo dice. Estas las cargo con una pólvora especial. Eso he oído decir. Y espero que sea verdad. Solo por eso he venido a este maldito pueblo. Te aconsejo que le sirvas bien porque entiende mucho. Hola, Cobra Ramírez. Hola, extranjero. ¿Has venido por trabajo? De compra. ¿Qué opinas? Buenas balas. Quiero probarlas. No conmigo, espero. No tienes la suerte de ser mi amigo. Y ni siquiera la desgracia de no serlo.
Eres un tipo preparado, Cobra. Uno de los mejores. Precisamente lo decía yo la otra noche en el salón. Y les contaba lo de los mechones. ¿Qué son? ¿Trofeos? Algo así. Cobra Ramírez, cuando se carga uno, le corta un mechón de pelo. Para llevar la cuenta, ¿no es cierto? Bueno, pues de pronto va un tipo y dice... ¿Y por qué no se dedica a barbero en vez de a pistolero? ¿Quién? Ah, no te enfades, Cobra. La gente es muy envidiosa. Habla, dime quién es. Bueno. ¿Has sido tú? ¡Contesta! ¿Has sido tú? Por última vez, ¿lo has dicho o no? Mira, yo no he dicho nada. No me importa lo que hacen mis colegas. Y ahora quiero terminarme el whisky en paz. Hasta luego. Eres un puerco. Un canalla, una carroña. Es posible. ¿Te importa apartarte? Quiero ver si sigue ahí enfrente un tipo. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete, hijo de puta! Ah, la conozco. El próximo irá más cerca si no te levantas. Te felicito. Ha sido el disparo justo. Tú no sabes el cariño que le tengo a este vaso. Aún tienes tiempo. ¿Quieres tomar el último whisky? No. Abreviemos. ¿Dónde prefieres? No tengo manías. Entonces allí. Al 3 se dispara, ¿vale? Un poco más atrás. Ahí está bien. Cuando quieras. Conforme. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde está el extranjero? Se ha ido de pronto, justo en el momento en que usted... Bueno, ya sabe. ¡Qué hijo! Un verdadero hermano. Señor, una vez más, ¿eh? Por favor.
te parece si damos un paseo? ¿Quieres saber dónde vamos, pistolero? Cuando lleguemos a esa colina, te liquidaremos. En esa colina no liquidarás a nadie, si no ya lo habrías intentado. Mira, allí me espera tu jefe. Está claro que quiere verme. ¿Es esta la gran sorpresa? Coger al extranjero no ha sido tan difícil. Como ves, no eres indispensable. Hola. Hola. Os hago una proposición. Una buena proposición. He pensado que es inútil enfrentar entre sí a los dos mejores pistoleros del estado. De la Unión, señor, de la Unión. ¿Verdad, extranjero? Bueno, os necesito a los dos para llevar a juicio a los ganaderos. Dadme vuestro precio, extranjero. Os daré el doble, el triple. Es una proposición interesante, pero el caso es que yo ya tengo un cliente. Y tú ya sabes cómo es nuestra profesión, Duque. El cliente es lo primero. Lo sabía. ¿Qué quieres decir? Si ha venido, es porque quería venir. ¡Extranjero! ¡Enséñale a estos ladrones de gallinas dónde llevas la artillería! ¡Quieto! ¿Qué le decía? Conoce su oficio y no traiciona jamás a un cliente. ¿Qué significa eso? ¿No comprende que tiene algo en mente? Hablas demasiado, Duque. Le está cogiendo por el fondillo. Bueno, yo me largo. Ya vendrá a buscarme. Y le costará muy caro. Yo no soy un ladrón de gallinas. ¿Qué quieres, que también te afeite las patillas? Bueno, puedes irte, Duque. ¿Tú te quedas? Claro. La proposición es tentadora. ¿Crees que se habrá ofendido? Que se vaya al infierno. Es contigo con quien quiero tratar. Bueno, pero me gustaría mirar cara a cara a mi cliente. ¿Sabes? Es una garantía de pago. Me parece una cosa justa. Suerte que Chico vio cómo se lo llevaban del pueblo. Sí, menuda suerte. Hemos llegado en el momento justo, ¿eh? Sí, en el momento justo. Un segundo más y habría... Le habrían liquidado como un corderito. Claro, claro. Un segundo más y habría conseguido saber quién es el jefe de los bandidos. Malditos mamarrachos. Nosotros queríamos ayudarle. Esto se acabó. Ya estoy harto de hacer de niñera. El mundo ya lo habían inventado antes de llegar vosotros. Y aunque sea un asco, os aseguro que no seréis vosotros los que lo arregléis. Gracias por lo que ha hecho. Pero a partir de hoy podemos arreglarnos sin usted. ¡En paz, pistolero! Cuidado, ahí está.
Nada de ataúdes a medida. El más alto de los tres cabrá de sobra ahí dentro. Solo quería que quedaran bien, ¿sabe? No creo que les importe mucho ya. Hola, cementerio. ¿Sabes que en el pueblo te llaman así ahora? Felicidades. ¿Eso te interesa? Ahora tu jefe no podrá prescindir de ti. Ah, a propósito, gracias por tu colaboración de anoche. No, si el favor me lo has hecho tú a mí. Ahora me he quedado solo en la plaza. Sí, y podrás poner el precio tú. Mira, debe pasar algo grave. Los ganaderos se han reunido. Extranjero, ¿puedo pedirte un favor? ¿Un qué? Favor. Ya te has divertido bastante, ahora vete, déjame a mí el final. Sabes lo que quiero decir, ¿no? Que te pagarán tanto que tendrás que llegar hasta el fondo, ¿no es así? Cuando llega el momento, los demás no cuentan. Tengo que hacer mi trabajo, extranjero. Suceda lo que suceda. Lo sé, Duque. Pero pase lo que pase, te lo haré sudar. ¡Silencio, silencio, señores! Dejen hablar a John McIntyre. ¿Y por qué? ¿Acaso no armaron bastante jaleo ya? ¡Claro! Desde que se rebelaron ante los bandidos, nos están arruinando. A mí, precisamente, me han envenenado los pozos. A mí ayer me han matado 10 vacas y hoy 20. Y todo por culpa de ellos. Va, dejadlo. Nos han ordeñado como si fuéramos vacas. Poco a poco nos han sacado más de $100,000. Los únicos que tienen agallas son los McIntyre, que les han dicho basta. ¡Cállate, cabezota! ¡No has entendido nada! ¡Yo les doy la razón! ¿Queréis que nos maten a todos? ¡Basta! ¡Basta! ¡Silencio! ¡He dicho silencio! Así no arreglaremos nada. Estamos aquí para tomar una decisión, no para pelearnos entre nosotros. Que hable Tolan. Tolan, tú has convocado esta reunión, ¿no? Pues habla. Amigos, yo soy el primero en reconocer que estos muchachos tienen agallas. También yo las he tenido. Sí, continúa, Tolan. Bien, y también sabéis por qué me ha pasado. Porque esos canallas piensan que yo estoy de parte de los McIntyre. Escuchad, muchachos, y tú también, Red. Siempre me han gustado las soluciones drásticas, es cierto. Pero nunca he involucrado a los demás. ¡Silencio, silencio! ¡Tolan! Sabes muy bien que mis hijos han actuado en interés de todos. Puede ser, pero ahora lo estamos pagando caro. ¡Tolan! ¡Tolan! Orden. Esos malditos han incendiado los depósitos de forraje de tu rancho. He tratado Por supuesto, Sheriff. Tú has tratado de perseguirles. Tú siempre tratas de hacer algo, ¿verdad? Sí. No me dejaré llenar de plomo por gente como vosotros. Pesa demasiado por la miseria que me pagáis. Se la devuelvo. Vamos, venga, Sheriff. Nadie duda de usted. ¿Qué ha sucedido? Acudí allí al ver el humo. Eran muchos. Intenté cortarle la huida, pero me dispararon. Y después desaparecieron en el rancho de los McIntyre. ¿Qué está insinuando, Sheriff? Calma, hijo mío. John, yo digo lo que he visto. Les he perdido al llegar a vuestro rancho. Ah, pero allí no ha sucedido nada, ¿eh? Sí, es el único a quien no ha tocado. ¿No os parece raro? ¡Basta! Retire inmediatamente lo que ha dicho. ¿Crees que me das miedo, Pipiolo? Pues el valor no lo demuestra contra los bandidos. ¿Habéis oído, amigos? ¡Nos está llamando cobardes! ¡Quítele las manos de encima! ¡Quieto! ¡Basta! ¡Basta! ¡Quieto! ¡Me lo vais a despojar todo! ¡Basta ya! ¿Qué pasa? ¡Se están pegando!
escapando, vamos. Sí, será mejor. No, dentro, hombre. Vas a dejar que peguen a nuestros patrones. ¡Ay, madre! ¿Cuánto crees que costará una silla así? Venga, John, vamos a recoger a papá y volvamos a casa. Un buen baño te sentará bien. ¿Pero no comprendes lo que estoy pensando, cabezota? ¿Cuánto, chico? Pedro, una silla así, unos $400. ¿$400? Oye, George, tú que estás fuerte en matemáticas, si uno gana $2 diarios, ¿cuánto tardaría en comprarse una silla así? Bueno, pero ¿quién gana $2 diarios? Hola, Sheriff. Buenas noches. ¿Qué quieres? No habrás venido a despertarme para darme las buenas noches, ¿no? ¿Sabes qué hora es? Sí, pero entonces es que lárgate a dormir. Sí, pero es que yo... ¿Tú? ¿Qué? ¡Vamos, habla! ¿Qué demonios quieres? Mire, nos preguntábamos cómo... Bueno, ¿cómo hace para...? ¿Para hacer qué? Bueno, verá, $2 no es mucho, me parece. ¿Qué quieres decir con eso de que $2 no es mucho? Pues eso, que es poco, que no nos salen las cuentas. Pedro, vete a la cama y vuelve mañana cuando hayas dormido, la mona. Se nos había ocurrido, señor, que... usted estaba de acuerdo con los bandidos. Sí, bueno, que usted formaba parte de la banda. Pero qué idea, Pedro.
¿Es solo tuya o...? Sí, 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 señor, solo mía. ¿Y has venido tú solo a estas horas de la noche para decirme eso? ¿No es así? Claro, sheriff, yo solo y a estas horas de la noche. ¿Por qué no entras? Vamos a tomarnos un trago y me explicas bien tu absurda idea. Ah, muchas gracias, sheriff, pero por favor, usted primero. Oh, adelante, entra, no te pongas fino. Pedro. Pedro. Sí, sí. Yo creo que eres un poco idiota, hermano. Otro golpe así, seguro que lo seré de verdad. Ya, pero ¿cómo iba yo a pensar que se te iba a olvidar la educación así, de pronto? Has entrado delante de un gringo. Chico, ¿qué le has hecho? Solo unas caricias. Soltadme, muchachos. Detened a este loco borracho. No debíais hacer esto. Escuche, señor, yo solo soy un pobre peón. No sé ni leer ni escribir, pero me basta con mirar a la gente a los ojos para saber lo que tiene en el corazón. Y le digo que ese gringo me habría matado cuando le dije lo que pensaba de él. No le hagas caso, es un embustero. No podía dispararme en la calle, por eso me invitó a tomar un trago en su casa. Un gringo que invita a un peón, no. No creerás lo que dice ese desgraciado. Mírale, George, está temblando. Dejemos que lo hagan a su manera. No tiene elección, señor. Si no habla, lo mato. Tú eres americano como yo, hijo. No permitirás que estos malditos salvajes me pongan las manos encima, ¿verdad? Es vuestro. Canallas, me gustaría veros con las manos cruzadas encima de la barriga. Estad atento, sheriff. ¿Ves estos cuchillos? Los cogeré de uno en uno, ¿sabes? Y te lanzaré uno cada vez que cuente cinco. Uno de estos está marcado y será el que te mande a reunirte con tu recaudador. Por tanto, si tienes suerte, vivirás el tiempo que tarde en contar cuatro veces cinco. Si no la tienes, solo vivirás mientras cuento hasta cinco. Estáis todos perdidos, os mataré. Claro que lo harías. Estuviste a punto de hacerlo con él. Harías de todo por ese dinero. ¿Pero qué dinero? Lo sabes muy bien. El dinero que le robaste a mi padre y a los otros ganaderos. Queremos saber dónde lo has escondido. Yo no sé nada. Como quieras. Chico. Uno. Dos. Tres. ¡Detenedle! Cuatro. Cinco. Pero, hombre, qué suerte tienes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ¿te decides? No sé nada. No sé nada, os lo juro. Eres realmente afortunado. Todavía te queda debida otra cuenta hasta cinco. Uno, sí, es verdad. Yo también dos, estoy con ellos. Tres. Me obligaron. Cuatro. Cinco. Me habrían matado. No soy ningún héroe y no quería morir por $2 diarios. Eso está mejor, sheriff. Pero debe haber algún jefe. Si no eres tú, ¿quién es? Si hablaran, me matarían. ¿Y qué diferencia hay, señor? Si no hablas, te matará, chico. Chico. Vamos, hombre. Ha llegado tu hora. No. No quiero morir. Uno. No sé dónde está ese dinero. Dos. ¡Detenedle! Tres. ¡No! Cuatro. ¡No, quieto, hablaré! Diré dónde está ese dinero. Entonces el jefe eres tú, solo así podrías saberlo. ¿Dónde lo has escondido, bandido? Escuchadme, muchachos. A estas horas mis hombres ya me estarán buscando. Cállate y camina. No podréis escapar. Os matarán como a perros. Date prisa, señor, o el primero en morir será un perro con una estrella. Tratad de razonar, muchachos. Ahora tenéis lo que queríais. Coged el dinero y dejadme ir. Sheriff, aún no has entendido que no estás en situación de hacer proposiciones. Bien dicho, John. ¿Dónde está el dinero?
ayudadme. Venga. Chico, vigila el sheriff. Tranquilo, señor. Este me ocupo yo. Arriba, señor. Venga. Gracias. ¡Lo hemos conseguido! ¡Chico! ¡Estaba aquí arriba! ¡El dinero, chico! ¡Lo hemos encontrado! ¡Ah, menuda suerte! ¡Maldición! ¡Nos la ha jugado! ¿Qué haces aquí? Te he dicho que no quiero que te vean en mi casa. Ha surgido un problema. Esos entrometidos de los McIntyre lo han descubierto todo. Creían que yo era el jefe de la banda y me han torturado. Cálmate ahora. Toma un trago. ¿Dónde están esos muchachos? He tenido que llevarles a la misión. ¿A la misión? ¿Estás loco? ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero he sido astuto y les he encerrado allí dentro. Justo al lado del dinero. Sí, pero no pueden moverse. Echa. Y nosotros iremos a cerrarles la boca antes de que avisen a los demás. Dile al duque que detenga al extranjero y la partida está ganada. Un poco más. A propósito, tu matón no habría conseguido meter en la trampa a los chicos de McIntyre. Así que, ¿no crees que merezco un premio? Por supuesto, son. No me gusta. No me gusta un ser inmuerto. Es cosa de bandidos. ¿Pero cómo? Y me lo dices precisamente tú. Un asesino. Un bastardo asesino. Sí, pero de nacimiento. La gente como tú se hace a base de cerdadas. Está bien, duque. No discutamos. Te necesito. Así está mejor. Pero esta vez la tarifa la pongo yo. Te doy otros $5,000. Pero tienes que detener al extranjero. ¿De qué te sirve que le detenga durante una hora? ¿Una hora? ¿Pero qué quieres decir? Sabes, el extranjero es un tipo difícil de pillar. Eres un ladrón, duque. Bueno, es natural, como todo profesional serio. 10,000, pero tienes que detenerle hasta el amanecer. ¿Hasta el amanecer? Entonces son 20,000. 10,000, es mi última oferta. No creo que el dinero te sirva de nada cuando estés muerto, ¿no te parece? 20,000. De acuerdo, vamos. Por adelantado, por favor. Algo me dice que en cuanto acabes el trabajito, te irás a México. Y no tengo intención de ir tras de ti hasta allí. ¿Cree que los bandidos vendrán hasta aquí? Sí, seguro que el sheriff se ha precipitado a llamarles. Tranquilo, nos defenderemos. Ojalá el extranjero estuviera con nosotros. Deberíamos intentar marcharnos a pie. No, George, nos habrían encontrado al descubierto y habría sido mucho peor. Aquí al menos estamos resguardados. Además, ¿cómo nos íbamos a llevar a Chico? No podíamos dejarle aquí, le habrían matado. Sí, ahora nos matarán a todos. Chico, deja de castañetear los dientes, me pones nervioso. Tengo sed. ¿Has visto agua por algún sitio? Ay. Pero tú no tienes miedo. No, el extranjero ya no puede tardar. ¿Estás seguro? ¿No ha llegado siempre? No le ha avisado a nadie, Pedro. Tampoco las otras veces. Es un hombre que no necesita que le avise nadie. Nadie puede detenerle. Tengo prisa, duque. No puedo entretenerme. Lo siento, extranjero, pero tú no te muevas. Lo siento, duque, pero tengo que pasar. ¡No te oigo! Pues escucha esto entonces.
que hacer. ¡No te oigo, amigo! Mi abuelo, muévete. Más munición, a prisa. No puedo, George. Solo me quedan 3 balas. Chico, más balas. Solo me quedan estas. ¡Extranjero! ¿Sí? Bien. Te has decidido a ser bueno. ¡Como un ángel!
Un ángel custodio. Y ahora, Duque, ¿me puedo marchar? Haz lo que quieras, extranjero. Mi contrato acaba al amanecer y el sol ya está saliendo. Es el momento, Fe. Se les han debido acabar las municiones. Disparemos todos a la vez y después avanzaremos. Pasa la orden. Muy bien. ¿Qué hacen esos malditos bastardos? ¿Por qué no disparan? ¡Disparad! ¡Disparad! Pásame los cartuchos. Ahí viene. ¡Pecoso! ¡Coged esto! ¡Stollard! ¡Que no escape! Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿Ah? Son ustedes. Vamos. ¡Cuidado, George! Buen disparo, hermano. ¿Dónde está el extranjero? ¡Ah! ¡Ya está, señor! ¡Chico! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¿Dónde está el extranjero? Allí. Andando. Bien, buen trabajo, chicos. Mérito suyo, porque también esta vez ha llegado en el momento justo, señor. Cementerio, ¿no? ¿Es así como le llaman los bandidos? Cementerio para ellos. Nunca mejor dicho. Bueno, basta de cumplidos, muchachos. Me habéis hartado. ¿Eh? Largaos de aquí. Pero, señor, ahí dentro hay... Lo sé, el dinero de los ganaderos. Me lo quedaré yo por las molestias. Hemos arriesgado la vida para recuperarlo. No dejaremos que nos lo quiten tan fácilmente. Mira por dónde el dinero se queda conmigo. Recogedlas. Os doy un minuto de tiempo para desaparecer.
Vámonos. Sí, es lo mejor. Y no os detengáis hasta llegar a casa de vuestro padre. Eres muy amable, Duque. Pero no son demasiado pesadas. Sí que lo son. Pesan el doble de lo que te corresponde. Tolan ha muerto, Duque. Estás sin patrón. Ya no tienes intereses que defender. Los de él quizá, pero ahora defiendo los míos. Este dinero es mío, Duque. La otra te la puedes quedar, amigo. Me basta con la mitad. No, yo no reparto con nadie. Mira, este asunto me ha traído problemas. Y estoy demasiado cansado para pelear. Pero si me obligas tú... Soy un tipo testarudo, extranjero. Y demasiado avaricioso. ¿No te basta el dinero que le has cobrado a Tolan? El dinero no me es suficiente jamás. Tengo demasiados vicios. Te enseñaré a ser más virtuoso. No te tomes la molestia. Lo han intentado muchos. Y han muerto. ¿Tienes un último deseo? Sí. Se me han acabado los cigarros. ¿Lo quieres con adornos dorados? ¿Qué? ¿El ataúd? Claro, quiero que quedes bien. Eres un profesional de categoría. ¿Te vale cuando se pare? Muy bien. Cuando se detenga, disparamos. Algunas veces nuestro oficio tiene momentos divertidos. Habría jurado que no le habías visto. Y yo pensaba que no le habías visto tú. Bueno, otra vez será. Un día u otro tenemos que averiguar quién de los dos es más rápido, ¿no? Oh, claro. Y seguro que nos batiremos por algo mejor que por unas piedras. ¿Piedras? ¿Dónde demonios ha ido a parar el dinero? Aquí dentro. Me dijo que lo escondiera aquí dentro. Mire, señor, démonos prisa. Podríamos encontrarnos con Duque. Y nosotros le habíamos creído un bandido. ¿Qué tipo? Deberían hacerle sheriff federal o más. Alcalde. O gobernador. No, amo George. Eso es imposible. Los gobernadores son todos unos ladrones. Robar a un colega por un sentimentalismo estúpido. Qué vergüenza de la profesión. Ya te lo he dicho. Una vez el viejo McIntyre me salvó la vida. Y te has arriesgado a que te mataran por esa tontería. Eso parece.
¿Dónde vas ahora? ¿Dónde quieres que vaya? A ganarme el pan. En Abilene buscan gente que sea rápida con la pistola. Quieren enseñar a ciertos ladrones de ganado que el robo es un delito. ¿Vas a ir tú? Tal vez. Abilene está al norte, ¿verdad? Uh-huh. Duque, por ahí se va al sur. Por eso, hermano, si tú vas al norte... Ya, 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 mejor para los dos. Ah, respecto a lo de hermano... Te pareces mucho a mí. Tú también eres un gran hijo de puta.